En 1990, Hisashi Uchi, un científico japonés, realizaba un trabajo de rutina en una planta nuclear. Como siempre, el factor humano y la presión de varios contratistas presionaría al equipo de trabajo a realizar un experimento casi de forma improvisada, en la que debían mezclarse óxido de uranio y ácido nítrico. Las presiones obligó al equipo a saltarse varios pasos de seguridad, e Hisashi, sabiendo el riesgo, decidiría hacerlo él personalmente. Y lo que debía ser un ejercicio de rutina se convertiría en una de las catástrofes más horrendas en la historia. Esta presión, además de un error de cálculo, provocaría una carga negativa a la que el científico Hisashi sería expuesto a una cantidad de radiación equivalente al de la bomba atómica de Hiroshima. Para sorpresa de todos y de forma inexplicable, a pesar del caos, Hisashi seguía con vida, por lo que fue trasladado y de forma inmediata con las protecciones necesarias a las instalaciones de salud. Su cuerpo se encontraba destrozado a un nivel que el científico era casi reconocible. Su piel se caía de forma instantánea y sus ojos sangraban en una hemorragia lenta pero constante, y los órganos empezaron a perder líquidos de forma acelerada. Apenas y quedaba algo de lo que alguna vez fue el doctor Hisashi. Los médicos trataban de mantenerlo con vida, hidratándolo vía intravenosa, pero esta se filtraba por sus heridas. Sus venas y sus huesos estaban expuestos, provocándole un dolor constante. El paciente solo podía sentir paz cuando, debido al dolor, sufría desmayos momentáneos. El doctor, entre sufrimientos y agobio, pedía que acabaran con su vida. Pero de forma horrenda y por órdenes gubernamentales, el caso debía mantenerse en secreto y era una oportunidad perfecta para estudiar los efectos brutales de la radiación en las personas, convirtiendo a este pobre hombre en un simple conejillo de experimento que no podría morir hasta que los investigadores lo decidieran. Durante días, el infierno del Dr. Hisashi fue prolongándose, hasta que finalmente muere por un paro cardíaco. Y justo cuando todo parecía haber terminado, el equipo médico logra resucitarlo a través de electrochoques, convirtiéndolo en un montón de carne sin conciencia, un vestigio de lo que antes era un científico talentoso. Ahora se había convertido en un cascarón vacío, con el récord de haber sido la persona con mayor exposición a radiación de la historia. Esto fue Cthulhu TV.